Agradecemos a la comunidad que sigue Más TV y al canal Más TV por apoyar este evento. El día de hoy estamos realizando el chicle challenge. Consiste en eliminar los chicles que están adheridos en el piso, en quitarlos. ¿Qué personas se pueden sumar a este tipo de eventos? Las personas que en este momento están participando en este evento es la Policía de Carabineros de Facatativá, la Secretaría de Gobierno a través de los infractores ambientales, Más TV, obviamente, que ha sido un aliado estratégico, y también la Cooperativa de Recuperadores de Facatativá, y también la Policía Ambiental, ¿no? No podemos dejar de un lado a la persona que nos está apoyando en todos los procesos ambientales en el municipio. ¿En qué otros lugares se está realizando este Chicle Challenge? Esta es una cruzada nacional, estamos ubicados en Montería, Yumbo, Facatativá, pero también otras empresas de otros sitios han venido sumándose desde Tunja, Duitama, Soacha, Bogotá también. Es una actividad a nivel nacional que consiste en cada día coger un poco más de impacto y un poco más de concientización con respecto a la ingesta o el consumo de chicles. Y una muy buena pregunta sería, ¿a dónde va a parar todos los residuos que están quitando hoy de acá del parque principal? Todo va a parar al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, pero es importante también informarle a la comunidad que de momento, ya a esta hora, más o menos a las 11:30 de la mañana, hemos quitado del piso casi 600 chicles y también hemos recogido colillas de cigarrillo, aproximadamente 388. Esto pues es una, digamos que algo de preocupación, porque desde las 5:30 de la mañana estamos haciendo limpieza en el barrio, en el parque principal, y el parque queda totalmente limpio, pero ya más o menos en un lapso de unas 4 horas ya tenemos nuevamente chicles y pues tenemos colillas de cigarrillo todo el tiempo. Y pues digamos que es una invitación también a la comunidad para que, si van a fumar en el parque principal, tenemos unas cestas papeleras que tienen un sistema muy, muy chévere, muy, muy técnico, que sirve para depositar ahí la colilla de cigarrillo y pues evitar que estas vayan al piso. Y con respecto a los chicles, pues sí, invitamos a toda la comunidad a depositar los chicles en un papelito y pues depositarlos, digamos, en un sitio en donde realmente sean óptimos para su futura disposición. Acá se encuentran ubicadas canecas donde ellos puedan ir a botar de pronto el residuo. Claro que sí, acá en el parque principal es el sitio en donde tenemos más canecas en todo el municipio, precisamente porque es una zona de alto impacto peatonal. Acá en el parque yo más o menos estaría pensando que pasan entre 500 a 600 personas diarios, y yo creo que eso es poco. Y realmente, si tú te das una vueltica por todo el parque, tenemos personas que permanecen acá. Entonces invitamos a toda la comunidad a que queramos la parte principal de nuestro municipio, el corazón de nuestro municipio, que es el parque principal. ¿Cualquier persona puede venir a sumarse a esta actividad? Claro que sí, de hecho estamos aprovechando las tecnologías de información y comunicación, que son las web 2.0, que son las redes sociales. Nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter, y allí estamos impulsando, ya llevamos una semana impulsando todas estas actividades para que la gente se sume, para que venga como población civil. Y hay muchas personas que sí han venido acá a sumarse a esta actividad. Bueno, por último, un mensaje a toda la comunidad. Queramos a nuestro municipio, queramos el corazón de nuestro municipio, realmente ha sido bastante beneficioso para nosotros. Aprovechamos también para agradecer a la entidad de bomberos, que también nos ha venido apoyando en todas las actividades ambientales.